Crónica Infantil y Juvenil Agua Blanca nace por iniciativa del ciudadano Antonio Primitivo Cedeño, alcalde del municipio, con la intención de lograr el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro municipio. Esta fundación nace en el año 2008 con 130 niños que se inscriben en esta para iniciar su formación musical. Nuestra intención no solamente es formar virtuosos de la música, sino también darle oportunidad a la cooperación, a la ayuda mutua, al trabajo productivo diario que ellos deben hacer para el logro de la meta, es el montaje del repertorio que se tiene en las orquestas. El alcalde Antonio Primitivo Cedeño en ese año realiza contacto con la Fundación del Estado para el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, FESNOGIF, ahora Fundación Musical Simón Bolívar, órgano rector del sistema de orquestas, para lograr realizar la institución en el municipio. Para nosotros es un gran orgullo cuando se logra que no solamente Acarigua, Araure, Guanare y Turén tuviese una orquesta, sino otro municipio relativamente, o el más pequeño de aquí del estado portuguesa, como es Agua Blanca, tenemos una orquesta sinfónica. Lo que es infraestructura, mobiliario, fue dado por la alcaldía bolivariana para que se concretara este proyecto, y luego la Fundación Musical Simón Bolívar otorga instrumentos de viento madera y viento metal, que es lo que está conformado en estos momentos nuestra orquesta sinfónica. El sistema de coros, que es un coro infantil que en estos momentos es modelo del estado portuguesa. Nos llena de satisfacción saber que tenemos un coro infantil modelo en el estado y por supuesto en la región de los Llanos. Bueno, hablar de la Orquesta Sinfónica de Agua Blanca es hablar de este mundo musical en que estamos viviendo, que nos rodea, porque no todo en la vida debe ser tristeza. La música nos acompasa, nos acompaña, nos dirige, nos motiva. Ese sería un punto referencial como persona. Y hablar de la Orquesta Sinfónica de Agua Blanca me place enormemente, porque desde el año 2010 que llegué a la alcaldía a ocupar el cargo de directora de cultura, he tenido una gran experiencia el interactuar con estos muchachos, de ver a aquellos niños, estos jóvenes que están dirigidos acertadamente por mi querido amigo Antonio Peña, nos hace ver a nosotros que si hay una química, porque la música en general ha hecho un espacio tan grande en Agua Blanca que los niños ya tú no los ves regados en la calle como generalmente venía sucediendo. Aquel que tiene esa inquietud, porque hay niños que de verdad comenzaron hace aproximadamente en el 96. El caso de mis hijos, que en el año 95-96 fueron integrantes o uno de los primeros jóvenes que se agruparon en una banda. De allí les quedó la experiencia de tener ese contacto directo con los diferentes instrumentos, tanto de percusión, canto como lira, canto como viento metal. Y bueno, ellos fueron creciendo. Lastimosamente en ese año, el pasado gobierno no tuvo esa visión de crear un espacio como tal, así como está ahora agrupado la coral o la Orquesta Sinfónica de Agua Blanca. Thank you.
Como todo inicio de organizaciones, fue difícil para nosotros, no difícil, un poco complicado. Iniciamos en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Atapaima, allí se impartían las clases porque fue en el periodo agosto-septiembre del año 2008, con unos talleres que se hizo gracias al enlace con el maestro Roberto Zambrano, quien es el director de la Orquesta Karim Guaraure y coordinador regional del sistema. Con ayuda del maestro Holger Barón y una serie de monitores, se facilitaban talleres de lenguaje musical, percusión corporal y otras cátedras en el área musical para poder trabajar con los muchachos y se incentivaran al trabajo de las orquestas sinfónicas. Luego, en ese mismo año, 2008, pero en el mes de septiembre, me incorporo a la dirección musical de la orquesta y trabajábamos en diferentes lugares como el Consejo Municipal de aquí de Agua Blanca u otras organizaciones que nos hacían préstamo de su infraestructura mientras que comenzábamos aquí en nuestra sede. Luego, cuando el alcalde propone que hiciéramos el trabajo aquí en la antigua Villa Deportiva, no estaban acondicionados los espacios, se hizo una gran inversión gracias a la alcaldía de Agua Blanca, una inversión cuantiosa para poder optimizar los espacios que tenemos en uso el día de hoy. Pues para beneplácito de todos, nuestra orquesta está catalogada como una de las más bonitas, o sea, una de las más organizaditas, es pequeña, pero bastante acogedora, y tratamos de mantenerla de una manera que sea agradable para nuestros usuarios y por supuesto las personas que nos vengan a visitar. Producciones Audiovisuales El Creativo, siempre presente en los mejores eventos. Solo aquí en Producciones Audiovisuales El Creativo. Apoyando siempre el talento a nivel nacional.